Bueno, nosotros acá estamos empezando a formalizar el inicio del trámite de escrituración, así que estamos con la escribana de la Casa de Gobierno de provincia, en la cual, bueno, es un acto protocolar, ya los vecinos han requerido, han entregado cierta cantidad de papeles, bueno, ahora lo que queda es la firma del municipio con gobierno, y ahí empiezan los trámites para empezar a armar la escritura y las cédulas parcelarias y todo lo demás, ¿no? Entonces es importante porque este trámite salió rapidísimo, ¿no? La gente de Sabio se ha demorado más de un año. Bueno, nosotros hace 4 meses hemos empezado este trámite con todos los vecinos y bueno, ya hoy estamos dando el inicio ya del trámite de escrituración, así que ya después de este acto, tanto de la firma de la escribana como la mía, ya la gente dentro de poco va a poder contar con la entrega ya de las escrituras de la propiedad, ¿no? Sí, es una costumbre en su intendencia intentar regularizar estas cuestiones de más de 30, 20 años en distintos barrios Palpalá, Sabio, 18 de noviembre, ahora Alto Palpalá, bueno, un trabajo arduo para que la gente tenga su lote propio, ¿no? Sí, o sea, creo que es algo importante, ¿no? Son cosas que se tendrían que haber hecho hace muchos años atrás y es simplemente estamos hablando de gestión, no estamos hablando de grandes erogaciones monetarias, ¿no? Sí estamos hablando de seguir los trámites, culminar estos trámites, para que la gente pueda tener ya lo suyo, ¿no? Porque está bien, la casa, la propiedad es del que vive en la propiedad, pero el título de escritura es el que te da legalmente que es tuyo. Entonces creo que eso es lo más importante, y a su vez, ya teniendo la escritura, el día de mañana esa gente puede vender, puede donarla a los hijos, puede hacer lo que quiera, pues ya legalmente ya está todo el trámite hecho, ¿no?